El boletín de los científicos atómicos acaba de anunciar que estamos a 90 segundos de la medianoche del cataclismo, en el llamado reloj del juicio final. Te explicamos cómo avanza este reloj y lo que significa para la vida en la Tierra. El reloj del apocalipsis, reloj del juicio final o reloj del fin del mundo, conocido en habla inglesa como Doomsday Clock. Es una presentación gráfica de las amenazas del origen antropogénico, o sea, procedente de los seres humanos, que nos acerca a la destrucción total o catastrófica de la humanidad. Es una forma de cuantificar qué tan cerca estamos de una simbólica catástrofe global, que se dará cuando ese reloj marque exactamente la medianoche. El Consejo de Ciencia y Seguridad, a través del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, es el encargado de mover las agujas de este particular reloj. Para eso tienen en cuenta distintos tipos de peligros. Cada año, la Junta convoca a dos reuniones con 18 expertos en distintas materias: amenazas biológicas, diplomacia, ciencia nuclear, cambio climático, historia militar, tecnologías disruptivas como la nanotecnología que pudiera infligir algún daño irreparable. Allí debaten sobre las amenazas actuales a las que se enfrenta la humanidad. El panel de expertos incluye a científicos de gran renombre, entre los que están 11 premios Nobel. Una vez que se llega a un consenso entre los participantes del panel, se procede a establecer la posición del reloj del fin del mundo, que representa los peligros mundiales. En el año 2023 comenzaron a enfrentar distintas crisis a nivel global que se multiplicaron y dejaron consecuencias absolutamente devastadoras. Las amenazas se intensificarán y además dejarán efectos negativos potencialmente más duraderos.